está la nena e Isaac en la mesa del poder en la información para darnos a conocer todo lo que está sucediendo. Gracias, mi querida Emiliana. Y como siempre, aquí ya estamos en la mesa del poder de la información. Mi querida María Rosario Gutiérrez Illingworth. Ahí es. Estamos. Muy buenos días, mi querido Isaac. Y hoy, viernes 27, a las 23:59, termina el estado de excepción focalizado en Guayaquil y en la provincia del Oro. Las autoridades destacaron que gracias a las medidas adoptadas se ha podido controlar una afectación mayor de la variante Delta y Alfa en el país. Vamos. El COE Nacional ha resuelto no recomendar un nuevo estado de excepción para la provincia del Oro y para el cantón Guayaquil. Por lo tanto, este termina el día viernes 27 a las 23:59. Es el resultado del balance positivo que dejaron las medidas restrictivas dispuestas por el Comité de Emergencias Nacional en la provincia de El Oro y en la ciudad de Guayaquil desde el pasado 14 de julio. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, explicó que el manejo técnico del brote de la variante Delta en el país fue fundamental para controlar su expansión. El sacrificio y la colaboración valió la pena. Se salvaron vidas. El Ecuador ha dado muestra hasta el momento de un manejo de la variante Delta muy técnico, muy profesional. A su vez, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, explicó que la colaboración en conjunto de las autoridades, gobiernos locales y ciudadanía ayudó a alcanzar porcentajes altos de personas vacunadas en ambas provincias. La provincia del Oro, en este momento, es la segunda provincia del país con mayor tasa de cobertura de vacunación. Ruales expresó que ahora la situación en todo el país evidencia una tendencia sostenida a la reducción de mortalidad y ocupación hospitalaria. Estos logros pueden no ser permanentes como observamos en otros países si no se mantienen estrictamente las medidas de bioseguridad. Zapata también enfatizó que ahora la responsabilidad del control de las aglomeraciones y medidas preventivas será competencia de cada COE cantonal. Nosotros exhortamos que los aforos del 50%, del 75% son fundamentales, así que tendrán que hacer un análisis epidemiológico para ver si continúa o no. En la actualidad se registran 499.631 casos de contagio de COVID-19 en todo el país. Y la red de salud en el Ecuador presenta un 21% de ocupación hospitalaria y un 49% en cuidados intensivos, siendo la provincia de Pichincha la que aún registra cifras altas en hospitalización. Informó Mauricio Sánchez. Bueno. Isaac, son excelentes noticias. Indudablemente. Pero me preocupo a partir de ahora en adelante. Bueno, las personas van a tener que continuar con esa misma responsabilidad porque ya es parte de ellos. Si no, nos cuidamos. Acuérdense, los lunes, estando en estado de excepción, había fiesta. Aglomeraciones, 800 personas en una fiesta, sin mascarilla. Entonces, mucho ojo ahora. Y que se sigan, obviamente, los controles sería bueno. Claro, cuando hay el estado de excepción, tú sabes que hay más facilidad para hacer controles porque pueden entrar a la casa y decirte, todo se va. Pero ya acabado de ser estado de excepción, no hay esa libertad, pero que sigan los controles desde afuera. Y, estando así, el Ministerio de Salud hace unos días atrás reportaron más de 80 casos ya de la variante Delta en personas que dieron positivo. Ahora, las personas, nosotros como comunidad, tenemos que continuar, tenemos que seguir cuidándonos, porque esta variante es 7 veces más potente, es 7 veces más fuerte, más letal para las personas que no respetas si estés vacunado, pero ahora tienes que tener esto también en mente, que si ya estás vacunado, aún tienes que seguir utilizando la mascarilla, aún tienes que seguir lavándote las manos, el alcohol, las medidas de bioseguridad siempre tienen que estar presentes perennes luego de una vacunación, por favor.